estamos visualizando dentro de nuestro proceso de planificación estratégica que en 3 o 5 años nosotros podamos convertir el aeropuerto de Punta Cana en un aeropuerto inteligente. Ha sido reconocido en los últimos 3 años como el aeropuerto número 1 de Latinoamérica y el Caribe, entre 5 y 15 millones de pasajeros, por su proceso de servicio y de facilitación. Se inició este proceso de alianza estratégica entre CITA y el aeropuerto cuando arrancamos con los eGates. Ahí logramos crear una sinergia muy interesante entre ambas partes y logramos ir más hacia adelante en ese proceso de innovación tecnológica. En el día de hoy, ya nosotros tenemos 9 nacionalidades dentro de los kioscos que representan prácticamente el 65-70% del volumen del aeropuerto. La adopción de esa tecnología ha sido prácticamente inmediata. It's a lot like a smoother, you know, you got directly into the terminal and it was a lot easier. El aeropuerto de Punta Cana es un miembro del CAP de CITA, que es básicamente un consejo de dirección de clientes de nosotros. Hoy en día ya tenemos herramientas para lo que es la administración a pasajeros, para facilitar tanto el check-in como el abordaje. Estamos implementando plataformas operacionales y lo que estamos ahorita hablando con Punta Cana es cómo podemos empezar a coinnovar, cómo podemos empezar a integrar todas estas tecnologías en el aeropuerto. Estamos en proceso de iniciar la operación con los kioscos de entrada, que le llaman ABC Kiosk, donde el pasajero va a poder hacer todo su proceso de migración a llegada al país, de internamiento al país, por sí solo, que también va a redundar en beneficios de la operatividad, tanto del aeropuerto como del proceso de migración de nuestro país. Todo el Common Use Technology Equipment y todo el Common Use Self-Service y el procesamiento de pasajeros, estamos transicionando de un proveedor que teníamos a CITA ahora mismo. Y ahí estamos ahorrando mucho tiempo, estamos ahorrando personal y al mismo tiempo estamos mandando un mensaje muy contundente a todos nuestros stakeholders de que nosotros nos preocupamos por ellos y queremos tener lo mejor para ellos. Estamos terminando la implementación de lo que CITA llamamos el AMS, que es básicamente una solución operacional para todo el aeropuerto. Y esto realmente lo que vamos a... Este es el pivote para luego llegar a una plataforma de colaboración de ACDM. ACDM quiere decir Airport Collaborative Decision Making. Y lo que hace CITA básicamente en eso son 2 cosas, que es lo que estamos ahorita en pláticas con Punta Cana. Una es la herramienta tecnológica que apoya todo este cambio de procesos. Y segundo, en el cambio, porque todas estas herramientas requieren todo un manejo del cambio de cómo opera hoy el aeropuerto. Es la primera vez que venimos al Caribe y queríamos tener la experiencia así. Fue muy bueno, lo pasamos bien. Descemos avión, pasamos inmigración, pegamos las bagajes, fue súper tranquilo, como nos esperábamos que fuese. Punta Cana y CITA tienen mucho futuro juntos y esperamos poder crecer de la mano con este aeropuerto. Ha sido clave esa alianza estratégica con CITA en todo este proceso y hasta el momento estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado y lo que pensamos lograr.